Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Damas y caballeros, let's get ready to rumble! Ya cuando grita esto ya el bueno de Michael Buffer es que se cae el recinto. Bueno, pues escuchamos las presentaciones. His professional record, 42 victories without a defeat, one draw, one no contest, and he has 30 KO victims. Damas y caballeros de Culiacán, Sinaloa, México, the undefeated challenger, the WBC silver belt middleweight champion, the son of the legend, Julio César Chávez Jr. Está Freddy Roach, está también Omar, su hermano, en fin, está toda la gran familia del boxeo mexicano arropando a Julio César Chávez Jr. Enfrente está Sebastián Svick. Officially weighing 158 three-quarter pounds. His professional record, a perfect one. 30 fights, 30 victories, including 10 KOs. From Hamburg, Germany, introducing the reigning, defending, undefeated WBC middleweight champion of the world, Sebastián. Peso medio de la división reina del boxeo, el dueño del cinto verde del Consejo Mundial, Sebastián Svick. Mira, a mí siempre me gusta recordarlo cuando escuchamos y vemos estos alardes impresionantes de Michael Buffer. Para los que nos estén escuchando, alguno que esté enfermo de esa maldita enfermedad, como es el cáncer, pues mira, Michael Buffer ha tenido un cáncer de garganta y fíjate si lo ha superado. Bueno, sí, perfectamente. Afortunadamente, estupendo. Claro que sí se puede vencer a ese demonio. Parece muy tranquilo, Svick. Está muy concentrado. Es que será, probablemente esto, también has tenido que trabajar mucho eso. ¿Sabes? El componente mental, Oscar. Porque si no, esto aquí te supera, ¿eh? Sí, pero son cosas que observamos mucho en los boxeadores, como sube la confianza, la no confianza. Y es, se presenta bien, se presenta. Vamos a ver, esa es la fachada. Oscar, perdona, pero es la primera combate que hace fuera de... De Alemania. De Europa, mejor sí, de dicho. Europa. Él viajó a Austria, incluso estuvo en Palma de Mallorca peleando. Sebastián Svick, pero vamos a ver. Oye, pues mira, si sale... Bueno, pues amigos del boxeo, ahí están frente a frente en busca del cinto verde, campeón mundial del Consejo. Dos boxeadores invictos. El alemán Sebastián Svick, con el calzón negro luciendo los colores de la bandera germana, con el calzón rojo y oro, Julio César Chávez Jr. Otra prueba de fuego para el hijo de la leyenda, que poco a poco ahí va superando adversarios para hacerse un hueco en la élite del boxeo mundial, sabiendo que siempre está mirado por lupa por todos los críticos, por todos los aficionados. Eso sí, lo que quieren es están mirándole con lupa, pero le miran, ¿eh? Y por eso está en las grandes galas y todo el mundo quiere contar con él. Le miran y le critican y examinan todos y cada uno de los récords de sus rivales, y aquí tenemos al campeón del mundo. Aquí sí que no hay trampa ni cartón. Es el ser o no ser en esta noche, y la verdad es que estamos viendo a un Sebastián Svick activo, con sus precauciones, que se está moviendo bien y que sabe que está fuera de Europa, fuera de Alemania, que tiene un reto como es defender su título de campeón mundial, y lo está empezando, pues eso, quiere ganar todos los asaltos, incluido este primero, no quiere hacer un asalto de tanteo. Ha salido con ritmo los dos, bien también Julio César Chávez Jr., bien tapadito. Ahora ha intentado por dentro golpear Sebastián Svick, el campeón alemán. Ya está iniciando alguna cosita, ¿no? Y lo que Julio parece que entra enseguida en la media y en el infighting, ¿eh? No, a pesar de ser dos boxeadores que tienen pinta de boxear muy bien en línea y de tener esa calidad técnica, pues parece que quieren un poquito reñir, ¿no? Sí, parece que van a decir, nos vamos a dar de todas formas. Sí. Cuanto antes empecemos, Julio César Chávez siempre en los comienzos de los combates intenta, pues eso, observar un poco, pero aquí se ha ido un poquito más a la guerra. A la guerra, porque ha sentido las manos de Svick, ha salido muy bien con ese jab de izquierda, con alguna combinación.
y desde el principio pues ha acabado el tanteo. Pero ha salido muy bien Svik. Sabemos que Sebastián Svik, que es un hombre con 30-0, 10 caos, su objetivo como buen alemán es sacar, boxear con el, calculando siempre los asaltos. Que viene ahora Chávez ahí. Qué buena combinación. Intenta ahí el contragolpeo. Qué alemán, bien, buen golpe abajo. Le acaba de impactar al alemán. Sí, marca de la casa. Siempre en el reparto de golpes de Julio César Chávez, siempre tiene que ir. Si van dos al rostro, tiene que ir uno abajo. Sí, 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 sí. Está claro. Eso lo ha mamado desde pequeño y sabe que es una manera de ir minando al adversario. Y si te coge bien, un club de esos ahí al hígado, pues se acaba la pelea. Siempre, además por sorpresa, ¿no? Que son los que entran y de verdad hacen daño. El alemán no se confía, pero no quiere ceder, no quiere ceder terreno delante de Julio César Chávez. Qué bonito primer asalto. Este asalto, el combate, desde luego para Svik, que no es un hombre pegador, tampoco lo es Chávez, tampoco es un killer Chávez, el combate podría ser largo. Yo este primer asalto quizás he visto mucho más pujante a Svik. Que no es pegador, a tenor de su récord. Un poquito mejor a Julio, pero es lo de siempre, pero un poquito. O sea, yo creo que ha habido un primer minuto de Svik, según han empezado, que ha estado muy correcto, que ha sacado algunas manos muy claras, pero luego Julio César Chávez Jr., creo que ha pegado más en la segunda. En cualquier caso, es que lo que decimos, súper igualado, chico, que lo de siempre. Sí. A criterio un poco de... Ha empezado muy bien, yo creo que tal, pero luego ha estado un poco más agresivo y esta combinación quizás haya sido la más efectiva. Pero bueno, pues decimos, lo bueno es que Sebastián Svik no ha salido para nada impresionado por el ambiente, no, ni por el recinto, está capacitado físicamente, está que corta. O sea, está para pelear y los 12 saltos, o 15 o 20, si fuera necesario. Y J.C. Chávez Jr., lo mismo. O sea, lo mismo. Sabe que está aquí, no se puede, que él no puede fallar. Me gusta mucho la tranquilidad de Julio César Chávez dentro de que es un hombre de ataque. Hombre, es que o ya sea, ¿cuántos combates ya lleva aquí? 43 lleva, claro, Chávez. 43, que ya, y ya está en la élite, ya está arriba, claro, está haciendo un título mundial. Y Svik está siendo hábil, ¿no? Porque le deja, a pesar de que Julio César Chávez Jr. mantiene esa guardia arriba, separe un poquito los brazos y por ahí es por donde Svik tiene el camino claro. Como ese Jazz, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Muy bien los dos, la verdad que es una pelea muy interesante, un duelo de inteligencias. Que no se olviden los espectadores que estamos hablando de hombres en torno a los 70 y tantos kilos en ese momento. Sí, o sea que son 72 y medio, pero aquí por lo menos Chávez suele ir con unos cuantos kilos. Sí, aquí Chávez han dado el peso los dos correctamente. Sí, sí, pero aquí estarán pues con 77 kilos. Sí, exactamente, han dado 72.600 Julio César Chávez, el límite de la división, vamos, y un poquito menos Svik, que ha dado 72. Y la naturaleza le ha regalado, ha sido más generosa con las dimensiones de Julio César Chávez Jr. Es brazil largo, altito, brazil largo. Va cuajando su boxeo en cada combate. Sí, porque mete un ingrediente nuevo. También intentaba hacer demasiadas cosas por siempre, quizás por el peso ese que le persigue, ¿no? De la leyenda de su padre. Y él ya está aplicando su concepto, su forma de boxear y sí, ha aprendido. Ahí es Vic también contestando. Está haciendo muy buena pelea. Pues las encaja a Julio César Chávez Jr. de maravilla hasta la fecha. No, por supuesto, o sea, es que se ha comido muchos. Pero sin pestañear, porque le vemos a veces que le desplaza la cabeza con algún golpe Svik. Ahí se ve un poquito al sur de la frontera. Esa mano de Julio César Chávez Jr., el árbitro le dice que bueno, que se tome su tiempo. Pero sí se le ha ido un poquitín esa mano. Sí, 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 claramente. Por debajo de la cinturilla. Pero sin intención ninguna. O sea, se le ha ido queriendo. Como sin queriendo. Sí, sí, sí. Tendrá que subir un poquito el periscopio. Uy, para qué no. Bien, ahí no la derecha y otra vez de Chávez, otra vez golpeando al cuerpo. Esta vez pero sí que muy bien, ¿eh? Además. Sí, hace ahí un intento de blocaje, de agarrarle por parte de Svik, porque se lo estaba llevando bien, por bien, delante. Bien, ¿eh? Está castigando muy bien a la línea de flotación del alemán. Julio César Chávez Jr. ha tirado una buena derecha larguita, ha impactado en el rostro del alemán. Como decíamos, Julio César Chávez, sí, quería hacer en otros combates otra serie de cosas, emular incluso al padre al principio de sus peleas. Sí, 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 ha sí. cogido su propio estilo, que es lo que tiene que hacer, porque por mucho que le quiera enseñar al padre, lo que hacía el padre es único e inimitable. Eso es. Eso sí, los consejos, ¿no? De siempre acuérdate de pegar abajo, los lleva a rajatabla. Muy bien. Y es muy valiente. Los dos son muy valientes, se están comportando como
están planteando una pelea de verdad dura, ya desde este segundo, tercer asalto. Sí. O sea que no, lo que decía antes, no vamos a dar, vamos a empezar ya las hostilidades y a ver hasta dónde llegamos. Hay el golpecito abajo, que no falte. Sí, claramente. Como siga así, le va a tirar. No falte, le sujeta con luego, los codos. Sin embargo, le ha pegado 8-10, otra vez tanto de izquierda como de derecha, abajo, y ha apuntado bien, ¿eh? Sí. Que normalmente cuando te pones ahí un poco nerviosillo... Esas son las balas trazadoras, le ha tirado tan y ya ha corregido el tiro. Bueno, y Freddy Roach, que siempre decimos que para muchos el... Ahí le estaba indicando el árbitro que afine mejor los golpes. Que no sea tan generoso con los golpes bajos, que no... Bueno, así, pues se me dio uno. Uno, lo que pasa que a veces por la trazada, con esos brazos tan largos, se le puede ir hasta más de uno. Y el otro día también un amigo del Twitter nos decía que los calzones, y es verdad, que a veces los calzones, este alemán también lo tiene en el límite, sí. A veces lo levantan en exceso. Sí, es lo que se llama el calzón de cuello alto. Calzón, ¿no?, de cuello alto, que está bien, yo creo que los dos lo llevan correctamente, pero un poquito altito a veces. Sí, a veces es difícil delimitar lo que empiezas a golpe bajo de lo que no, por esas franjas, ¿no?, que a veces luce su nombre, la publicidad, etcétera. Otra vez ahí perfectamente, ¿eh? Además con línea ascendente. Sí, él ha cogido su mecánica de combate. Sí, tiene que bajar el codito el alemán porque derecho, porque ahí Chávez Junior busca hueco, ¿eh? Sí, está el alemán lo tiene bien claro. Ahí ese codo lo tiene atado casi al calzón. Como vemos, con el guante se protege el mentón, con el codo se protege la zona hepática, porque ahí te tiene unos ganchos brutales. El alemán plantea más, si le dejas, lo que él quisiera es una pelea un poquito más en más distancia, cosa que Julio César Chávez se toma estos descansos, se desplaza, pero lo que le interesa es acortar distancias, que es donde él se encuentra a gusto y donde él posiblemente tenga más ventaja. Buena derecha, la desvic, magnífica la derecha, esa desvic ha entrado limpia como una mañana de primavera, esa derecha que ha tirado el alemán y se la ha comido sin pestañear. Pues ¿sabéis por qué? Porque la ha visto y la ha hecho rodar. Ha rodado un poquito el golpe y no le ha impactado claramente, pero le ha pegado perfectamente ese misilazo que le ha tirado el alemán. Sí, la ha visto y encima las toma bien. Sí, no. Que me refiero cuando que dirán algunos aficionados cuando dice las toma. Sí, no, bueno, no, pues hay una, tomarla, nosotros nos referimos a que encaja bien, ¿no? El golpe arriba, ¿no? El golpe al mentón, sin caerse, sin mostrar, sin descomponerse. Y hay boxeadores porque cada uno tiene un umbral y la verdad es que muchas veces en torno a eso... Magnífico, Svick, ¿eh? Los mejores momentos ahora para el alemán en este tercer asalto, ese gesto típico desde cuando le han llegado un boxeador. Como diciendo, ¿esto es lo que tienes? Pues sí, es lo que le ha aplicado ahí Svick. Ahí va la contestación del Junior y el público, claro, que ruge el público mexicano. Es lo que les gusta, el momento en el que suelen gritar eso de duro, duro. Sí, sí, le ha llegado con esos golpes. Y muy bien ejecutado. Y muy bien. Y ha dicho ya ahora, pues no quiero más, ahora de momento, Julio César Chávez Junior. No me gusta esa distancia, en esa distancia tiene ventaja el alemán. Me gusta más esta, la del infighting, la de la pelea descarnada. Y le sigue castigando abajo la línea de flotación Chávez Junior, ¿eh? Esta vez apuntando bien, ¿eh? Y mete muy bien los ganchos. Cede estatura, cede ventaja, le gusta ese tipo de peleas en la que definitivamente Julio César Chávez se encuentra a gusto, que podía hacer un boxeo más a la distancia, ¿no? Por sus características anatómicas, ¿no? Podría marcharse. No, pero le va la marcha. Le va la marcha. Izquierda, ahí, otra vez de Chávez Junior, que ha llegado también, ha hecho daño ahí a Svick. Muy buenas alternativas en un tercer round fantástico. Muy buen combate el que estamos viendo. Sí. Me está sorprendiendo sobre todo la seriedad con la que ha salido, con la eficacia que está llevando a cabo Sebastián Svick. Y luego de Chávez, bueno, a Chávez le conocemos un poco más. Svick le ha impactado con la derecha, pero de listo. Le repite la derecha, dice, esa te entra, te voy a volver a meter la misma. Boxeador muy serio, ¿eh? Svick, muy serio, se le ve buenas maneras, valiente. Emilio, buena carrera amateur, como todos. Sí, como todos los alemanes. Y luego, bueno, que trabajan mucho de cara a los jueces, a llevarse los asaltos. Y hasta ahora, bueno, yo creo que Svick está... Mira, ahí se ha quedado Chávez. ¿Cuánto tiempo aguantará? Esa es una buena apuesta, ¿eh? ¿Cuánto le habrán dicho? Quédate ahí. ¿Sin ir a la cafetería o sin ir a la esquina? No, sin subir a la esquina. Sí, sin a veces subir a la esquina. Es... Ahora no va a la cafetería. Ahora, cuando está... Se habrá ido antes, a lo mejor.
tomas un café, pero ahora está, vamos. Quizás condiciona al hijo si está muy cerca. No, se lo habrán dicho y creo que con buen criterio tiene que estar fuera de la zona. Y dejar hacer a Roach y compañía, que son los que han entrenado con él y los que dirigen la pelea y mandan en ella. Bueno, pues entramos en el cuarto asalto, amigos del boxeo, de este campeonato mundial del peso medio de la división reina del boxeo. El campeón alemán Sebastian Zwick se ha ido hasta el Staples Center a Los Ángeles, California, a enfrentarse al hijo de la leyenda, JC Chávez Jr. Decíamos, a tenor del récord de Zwick, decíamos, hombre, tiene pocas victorias antes del límite, no pega. Habrá que ver las peleas o cómo las ha planteado. Lo que pasa es que no es un killer y entonces es un boxeador que va a más a agotar los asaltos, porque no es un killer, un noqueador, pero vamos, el golpe que le ha metido no le han hecho gracia, Y que está aceptando la pelea ahí con Julio César Chávez Jr., se podía ir más para atrás, no me gusta decirlo, pero un boxeo más europeo, ¿no? Marcharse, de menos contacto, pero ha aceptado la pelea desde el primer asalto así. Y la verdad es que estábamos viendo un combate bastante vistoso e interesante. Zwick no está haciendo boxeo a lo alemán. Sí lo está haciendo desde el punto de vista de irse a hacer trabajo para llevarse los rounds. Incluso está ahí cabeza con cabeza. Sí, se hace rima con Chávez. Un boxeo muy valiente y además siendo él el campeón. Está haciendo casi labor de aspirante, Sebastián Zwick. Es que claro, cuando llegas ahí, sube el papá del niño y ves el entorno y tal. Y dices, sí, yo soy campeón del mundo, pero voy a hacer como que no me lo creo. Exacto, entre comillas, con todo el respeto, no soy nadie aquí. Voy a hacer como de aspirante porque es la única manera que puedo. Aquí soy un invitado a este gran show. Y entonces tengo que hacerlo para dejar clarito. Que de mí solo quieren el cinturón. Eso, y me lo quiero llevar para Alemania otra vez. Pero que no se lo voy a regalar, ni mucho menos. Y lo está demostrando haciendo una muy buena pelea al alemán. Ahí llevando el control del combate, el control territorial. Pero quizás está dando ahí un respirito, Julio César Chávez Jr., un poco. Muy listo. Ahí donde tiene la pelea planteada Zwick. Y es en esas combinaciones con restos que le llegan a. Están bien, están ahí, están en el sitio de la verdad, en la distancia del dinero. Qué bien ganchea Julio César Chávez Jr. Ahí está con actividad, sacando buena combinación, ahí de cabeza con cabeza. Intenta ya coger un poco sitio el campeón Zwick, el alemán. El campeón alemán lo que le gusta es estar casi en la larga media distancia, porque con esos restos ha visto que es sensible Julio César Chávez a ellos y sobre todo que le entran muy bien. Ahí está moviendo la derechita con ánimo de clavársela a Zwick a JC Chávez Jr. Bien, ahora le pone el recto de izquierda Chávez a Zwick. Un muy buen round y la pelea muy intensa, ¿eh? Sí, está francamente bien. Vienen los dos boxeadores de ganar sus tres últimas peleas por puntos. Quiere decir, bueno, pues que están muy atentos, sobre todo. El Zwick está haciendo un buen trabajo y también lo está haciendo Julio César Chávez. No son asaltos fáciles de decir. Oye, que lo está ganando uno u otro. Asaltos casi que se dividen en dos, parte de dominio, aunque este asalto ha estado bastante bien el alemán, pero por ejemplo con todo ese trabajo al cuerpo también hay que valorarlo en el caso de Julio César Chávez. Pero yo creo que las alternativas sí, golpea uno, golpea el otro, pero se toma Julio César Chávez Jr. es el que está mandando incluso en los descansos. Dice, ahora me voy para atrás, sin embargo estoy viendo más empeño, ¿no?, en el alemán, en continuar las acciones. Ahora Julio César Chávez Jr., como vemos en la imagen, hace una esquiva, me desplazo un poco, me tomo un respiro. Saben que la pelea va a ser dura, por lo enterísimos que están los dos boxeadores, que no tienen derrotas antes del límite ninguno de los dos. Por ejemplo, mira, ahora voy a romper una lanza por Sebastián Zwick y quizás también por los excesivos, talibanes, entre comillas, de la crítica boxística que empiezan. No, Sebastián Zwick, otro rival para Chávez. Bueno, aquí lo están viendo todos ustedes. Es el campeón del mundo. Pero es que no me digas que no hemos leído muchas veces. Bueno, es que no gana, es que sí, no sé, supongamos que gana. Ya, pero Sebastián Zwick, pero ¿cómo Sebastián Zwick? Aquí no hay duda. Un respeto, ¿no? Un rival que iba para Maravilla Martínez, un rival claro, que no, o sea, claro, pero ahí está, que está invicto, que le está dando una pelea, vamos, igualadísima. Si alguien pensaba que, por eso que se dice muchas veces, pues ahí está. Y con una experiencia de ring muy superior a Julio César Chávez Jr. Con bastantes peleas profesionales, aquí no hay ninguna duda en el valor, ¿no?, en la categoría de Zwick.
Sí, y además no lo está demostrando, ¿no? Sí, que no es un boxeador, un portento en cuanto al espectáculo. Yo he leído muchas críticas y tal de, como digo yo, para mí un poquito talibanes o excesivamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero de todo el mundo, diciendo, bueno, Sebastián Svick y tal. Julio César Chávez Jr. tiene la crítica fácil. Claro, se la ha criticado siempre, como decimos, se la ha observado. No ha valido ningún contrario. Iba por la pelea 18, pues no valía. Hasta que empezó a entrar en el terreno de invictos, de gente con récord acreditados. Que pierdas. El día que pierdas es el día que va a valer, seguramente. Pues yo creo que tarde o temprano va a cautivar a los críticos y les va a demostrar con el tiempo lo que vale. Bueno, de momento, vale. De momento a ver con Svick. De momento está peleando con un rival dificilísimo. Ahí está la pelea. Y puede duro. Perder, puede ganar. Pero una pelea con toda la ladera. Y qué buena hay dos ganchos ahora. ¿Y cómo las toma el alemán? Por parte de Chávez, se las ha comido con patatas ahí el alemán. Una pelea ahí descarnada, ahí en el centro del ring. Otra puñalada que tira Chávez. Contesta muy bien también Sebastián Svick. Bien situado. Ya ven como los dos están ahí, ¿eh? Apenas el árbitro tiene que intervenir, porque se agarran justito, justito. O sea, los dos lo que quieren es intercambio de cuero, intercambio de metralla. Y me duele especialmente la crítica a Julio César Chávez Jr., que la crítica bien hecha, perfecto, pero sobre todo por ser hijo de, etc. Sí. Y lo que no se le puede negar nunca es su entrega. Claro. Se entrega en todos y cada uno de sus combates, incluso recibe castigo de más por irse a demostrar a todos los que le critican. Buen round también, la verdad que es que... Lo que me sorprende es el alemán, que haya entrado en esa dinámica de la pelea. El alemán, que siempre son boxeo, trabajo en línea, con su jab, pues bueno, pues parece que quiere hoy sorprender a... Se ve fuerte y considera que puede ganarle en el terreno a Julio César Chávez Jr., es que tampoco Julio César Chávez Jr. es un hombre que se desenvuelva tan bien en la distancia. El alemán sabe que se va a encontrar mucha oposición, Y que es una exageración, que va a morir en el intento de conquistar el título mundial Julio César Chávez Jr. Ahí la combinación de Julio. Ahí le ha tocado al alemán. Fantástico, bien. Muy buen round ahora de Chávez Jr. Ese asalto para Chávez. Sí, fantástico. Y es mañoso Julio César Chávez Jr. Mete bien el puño entre los huecos que le deja el alemán, que le deja pocos. Bonita estampa del local. Y bonita pelea la que estamos ahí estoy yo viendo. Una pelea que creo que me gustaría, que era Óscar de la Hoya, Sugar Symbol. No está mal. ¿Os apetecía esa? El verdugo de la Hoya, su bestia negra, sí. Fantástica pelea. Y además con los dos términos, bestia y negro, las dos cosas. Sí, en ese caso sí. Y qué gran boxeador. El de Pomona. Sí, Mosley. Ayer veíamos a Zab Judah y Mosley de ese patrón de gran púgil estilista norteamericano. Con el Canelo, ¿no? Sí. Ah, pero lo que pasa es que Mosley ya yo creo que... ¿Es ese que es el último tren a Gung Hill para Sugar Sean Mosley? La última bolsa es la que quiere ya casi Mosley, porque no le queda mucho ya por hacer con lo gran boxeador que ha sido. Que a lo mejor está muy motivado y le quiere dar un sustito a Canelo. Bueno, vamos a ver eso. Lo veremos encima del ring, porque sustos hay muchos. Sexto asalto del Campeonato Mundial del Peso Medio en el Staples Center, Los Ángeles, California, con el calzón rojo, Julio César Chávez Jr., con el calzón negro, luciendo los colores de la bandera de Alemania, el campeón Sebastián Svick. Una pelea muy interesante. Estamos en el sexto round, súper igualada, con buenos intercambios de golpes por los dos boxeadores, más trabajo de demolición del mexicano, que trabaja más el cuerpo. Vamos a ver, eso se tiene que notar a partir de octavo, noveno asalto, teóricamente, se debe notar ese golpeo del mexicano. Y que el europeo, el alemán en este caso, ha aceptado la pelea, que no es a lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora, y algo sorprendente es que también está impactando con ganchos, que no forman parte habitual de su gama. Muy bien. Es que Sebastián Svick está demostrando hoy que tiene eso, pues mucha entidad. Bueno, que es el campeón del mundo, pero que aparte de ser campeón mundial, tiene talento y mete muy bien las manos. Fíjate que viene ahí. Combina muy bien las manos. Ya hemos comentado antes que este noqueó a Rubén Barón, además de un golpe abajo. Estaba haciendo buena pelea Rubén Barón con Sebastián Svick. Pero Svick le cazó abajo un gancho tremendo al hígado y ganó a Barón. Pero vamos, que es un hombre de calidad. Sí, pero que coincidirás conmigo que su patrón habitual de combate no es este. No es. Y lo ha aceptado. Pues se ha preparado para esta pelea así, de esa manera. Es que es lo que decíamos aquí. Aquí tiene también el combo. Yo como he metido el codo ahí, peligro. Se ha visto el referee.
Sí, muy bien, se disculpa, pero por si acaso, con ese codito le ha podido hacer... Oye, ¿ves? Sí. Pues se acaba de disculpar y le acabo de meter el codo. Bueno, el gancho ahora de mexicano, ahí intercambiando otra vez cuero en el centro del ring. A ver quién es el más macho ahí de los dos. Chávez Junior, lo que decimos, Sebastián Svic. Que a veces pierde esa ventaja, ¿no?, de mergadura Julio César Chávez Junior, que va a veces se encorva, ¿no?, para... Sí, sí, porque también son peleas ahí, amigo. Este Svic lo que está haciendo es pelear y ganarse un sitio en el boxeo de élite. Porque, es decir, boxeando así, puedes repetir en los grandes carteles con quien sea y tal. Ahora, como le dé por correr, por moverse, por tal, intentar ahí sobrevivir, pues, incluso, bueno, pues está muerto. Pues acertas plenamente, que hay veces que hay boxeadores europeos que van continuamente a Estados Unidos a pelear y a veces pues no los quieren en la televisión, no, claro, son espectaculares, no... Sebastián Svic hoy se está ganando un poco el derecho a estar, decir, oye, aquí a estoy. Que si gana la pelea, volverá a defenderla en Estados Unidos tranquilamente. No, si gana como si pierde. O sea, porque supongo que mañana sí. Dicen con cualquier otro y dicen, no, este tío da la talla. Pues sí, porque además da la imagen de boxeador serio, duro, sí. Se ha entregado en esa en el combate, vamos, que no ha entregado la pelea, que se ha entregado a entrar en la distancia peligrosa con Julio César Chávez. Ahí Julio ahora emplea el codo, lo tiene bien aprendido. Ah, me ha dado con el codo, a ver si te doy yo ahora un poquito, no me voy a estar quejando. Boxeando hacia atrás, que he visto también Julio, lo que ha aprendido, he visto que se estaba marchando un poquito para atrás, dejándole fuera, como queriendo terminar en alto el alemán, y se ha tirado y le ha metido la última derecha del round, ¿eh? Ha aprendido mucho, ha progresado mucho y nos está demostrando esta noche que merece la pena verle. ¿Y por qué? ¿Y por qué vende tanto pay-per-view? Porque es un espectáculo en sí mismo. Pues la verdad es que... Fíjate cómo le ha metido el codo. Está muy bien. Con qué mala milk, ¿eh? Sí, sí, sí. Sebastián, que hay muchas cámaras. Como buen mexicano se ha atrevido solo a mirar al árbitro, ni siquiera se ha quejado. He dicho, ¿y este de qué va? Este también... Es que insisto, bueno, son 70 y muchos kilos. Hay que reconocer que hasta ahora solo ha habido un poco esa manita que se le ha ido al sur de la frontera a Chávez y este codo que ha metido. O sea, la pelea es bastante, dentro de lo dura que es, bastante limpia. Sí, pero el árbitro está siendo excesivamente permisivo con la cabeza de los dos. Se bueno, están ahí en muchos planos. Lo que pasa es que yo no los veo con la intención de cabecear. Es que en esa distancia es lógico que estén las cabezas por ahí. Sí, pero ahí otro árbitro les hubiera... Suerte. Ya le has dicho un par de veces, pero claro, como ve que es un poco que van... ¿Cómo? A ver qué pasa. Ahí otra vez le he hecho un poquito de objeto. Cuidado, cuidado con las cabezas. Pero van ahí, de alguna manera, con intención de meterse en la distancia de la verdad. Y a ver qué pasa. Sí, van cautelosos, pero chocan las cabezas sí, ahí. Sí, sí, se sí. Las ponen muy cerca. De hecho, también Julio César Chávez aprovecha muchas veces para pasarle la coronilla por el rostro de Svic. Uh-huh. ¿Eh? Veas, ¿eh? Pero vamos, está siendo un combate bastante limpio en líneas generales, ¿eh? Para el planteamiento de la pelea, sí, desde luego. No, es muy limpio. Se pone a escapar una mano abajo, como ha pasado antes, o algún codo que es desliza. Es una pelea de verdad, sin trampas. O sea, no, aquí no quieren... Oye, se pega con todo. Pero no se ve nadie que diga, oye, se ha ido ya varias veces, es que a Chávez se le ha ido una por debajo. Y la incorrección anterior que hemos visto, y a partir de ahí, oye, ahí están los dos luchando con mucha deportividad. El acierto de engañarle a Svic, con tantísima experiencia de ring por parte de Julio César Chávez, de que están haciendo la pelea que quiere Julio César Chávez, que la ha aceptado Svic, pero que a lo mejor no tiene todas ahí consigo, o sea, no saca gran ventaja en ese tipo de, no, yo creo que de no. Pelea. Yo creo que cuando la pelea, ahí está y mejor Svic, pero si se mete ahí, el mexicano tiene como más, o sea, más recursos. Y es que además cuando se mete ahí en esa distancia, parece una máquina de coser Julio César Chávez Jr., le manda dos o tres al cuerpo como... Sí, al cuerpo, una y otra vez. Quiere ganarle, Sebastián Svic quiere ganarle en el terreno de Chávez. Y hasta ahora no lo está haciendo mal, pero claro, no creo que sea lo más apropiado. Pues si tienes tú otras virtudes dentro del pugilismo, pues no es lo más apropiado estar dándole ventajas a tu rival. Al principio parecía, ¿no?, en asaltos anteriores, que estaba bien el que aceptase esa pelea, que nos van a brindar, que nos iban a brindar y nos están brindando un gran espectáculo, pero ya creo que se está empezando un poquito a equivocar Svic en seguir aceptando asalto tras asalto. Esa es la pelea de Svic, a eso me refiero. Él tiene que dar un poquito más de distancia si le quiere llegar a Chávez. Ahí sí que ha metido un poquito en la cabeza a Chávez, pero el árbitro se limita a separar a los contendientes en el break.
Y que esa envergadura, no nos equivoquemos, en el combate in fighting o en el combate en corto, es una extraordinaria ventaja a favor de Chávez. Chávez ahí como no se corta, qué valiente. Fíjate, qué comandanada final. Está tirando Julio César Chávez Jr., el público que rompe a muy fuerte. Qué valiente, fantástico, Y muy bien preparado Julio César Chávez. Sí, tirando, pues estamos ya, cuidado. Esto es el séptimo asalto y no ha habido un momento Que está acariciando su sueño ahora mismo. Con golpe de esos está acariciando su sueño y callar muchas bocas, ¿no? Que le han criticado a lo largo de tanto tiempo. ¿Qué más queréis? No, muy bien, fantástico final otra vez del mexicano. Y se cambia de zurdo, le despista mucho a Svick. Sensacional el momento, que vamos a aprovechar nosotros para hacer una pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato, qué combatazos nos esperan. Que Svick pues está más acostumbrado a hacer, le gusta más, domina mejor en ese tipo de boxeo. Que y luego quizás hay que recordar una cosa, que el asalto precedente ha sido muy claro para Julio César Chávez Jr. y le habrán dicho a Svick, oye, ponte un poquito las pilas, que aquí como vaya así la cosa se nos escapa el título. Pues queda muchísimo y además está peleando fuera de casa, prácticamente este es terreno de Julio César Chávez. Ya sabemos cómo lo que suele ocurrir muchas veces con los jueces, lo que ocurre en Alemania, pero al revés. Sí, porque además el público mexicano es más caliente y está, vamos, le adora a Julio César Chávez Jr. Pero eso local tiene que ser como una olla a presión, sí. Que es lo que le está empujando a Chávez al tener esas reacciones que ha tenido a lo largo de los asaltos, de cruzar golpes con él. También ya se empieza a notar la fatiga, estamos en el séptimo asalto. Octavo asalto, y lo que te sale en el primer y segundo asalto es difícil que te salga ya en estos asaltos. Y estaba, yo creo que el pómulo izquierdo de Julio Chávez Jr. está un poquito inflamado, ¿eh? Ahora, qué duelo hay de inteligencias. Sí, y sí, de... sí, los dos ahí. ¿Cómo tiene la derechita, que es la más que buena? La mueve la derechita Svick como diciendo, ven por aquí que te voy a afeitar. Ahí se le ofrece a Julio César Chávez Jr. a Svick. Svick tampoco cae en el error, intenta ahí esa derecha, la ha visto muy bien, se ha marchado. La rueda bien, Julio César Chávez Jr. La ha visto venir, se ha anticipado, le ha robado el pensamiento el Jr. ahí al alemán. Y lo que hace el alemán también es con bastante finura y muy bien, es cuando se traba, ¿no?, con las manos. Se toma un aire, se toma un descanso ahí. Ahí lo ha amenazado con esa izquierdita que la pone tipo como la ponía qué la mejor. Buena, diciendo, qué buena. Que te la pongo ahí y te cojo la distancia. Ha empezado bien el asalto Sebastián Svick, haciendo yo creo que el trabajo que debería para evitar, sí. Pero enseguida la ha comido el terreno y ahí es el hábitat natural de Julio César Chávez. Tiene unas acciones técnicas, Sebastián Svick, de verdadero lujo, ¿eh? Sí. Golpe, es un boxeador de muchos quilates y combina muy bien las manos, con mucha limpieza. ¡Qué valencia! ¡Y Chávez ahí va a la guerra! Pero viene el pesado de Julio César Chávez Jr. Este asalto le hemos visto por fin lo que es el estilo de Svick, porque hasta el momento hemos visto... Pues... Sí, le ha dado la vuelta al final Chávez, el asalto, sí, yo creo. Sí, claro, es que ese... De todas maneras, estamos en el octavo round. Para mí el combate está bastante, bastante igualado. Sí, empieza a notar signos de inflamación. Sí, eso me ha parecido, ¿no? Ahora se le ve que le están ahí poniéndole para... Bueno, tampoco mucho, o sea, pero un ligero ahí en el flama de fe, como le he puesto la, sí, evidentemente, la izquierdita, para cogerla. Como decimos, esa bravura hace también que coja golpes, también, claro, muchos golpes también. Sí, pero claro, obliga al adversario a también a mostrar sus cartas y ahí está, fíjate qué buena fechita. Que ya esa derecha vale el asalto casi, ¿eh? Además, esa contra que le ha metido tan buena. Le ha cogido la medida a Svick de decir, ¿ves cómo estamos bien cabeza con cabeza, que respira si la cosa va bien? Y en la trampa, una y otra vez, le coge una mano abajo. Bueno, pues entramos en la recta final, estamos en el noveno episodio de este Mundial del Peso Medio de la División Reina. El campeón alemán Sebastián Svick expone su título ante... Julio César Chávez Jr. Vuelve a hacer en este asalto Svick lo mismo que le habrán dicho, oye, puntúa un poco, no te dejes llevar por Julio César Chávez Jr. en ir a cruzar golpes, porque en primer lugar te lleva la ventaja y no se te está viendo a ti impactar. Casi se le ve más a Julio César Chávez Jr. Sí, necesita un poco ahí Chávez Jr. A la batalla, como para que tire algo
y le aparta los brazos. El Vic dice, sí, pero no te cubras tanto si quieres que vaya. Y va al ataque, o sea, es como le decide, venga, vamos por aquí. Se acaba de ir la mano otra vez un poco baja. De todas maneras, si os dais cuenta, Sebastián Esbrilla no está tan fresco, está un poquito más espeso que... Yo que al principio del combate está un poquito, ya no está tan con esa frescura de antes, como ha sacado las manos. Le sorprende a veces puesto... en los ataques un poco que tiene, esporádicos que le hace, Chávez le termina de sorprender, no tiene tan... Es más cuadriculado, es Vicky, a ver. Y que le deja a Julio César Chávez Jr. al inicio de los combates, es decir, ponte en guardia y boxea un poquito. La fatiga ya se nota a partir del séptimo, octavo, noveno asalto. Sí, pero ahí se le está notando, yo creo que ahora se le está notando bastante más al alemán, ¿eh? Porque Chávez tiene todavía esa chispilla y el alemán, por supuesto, no ha acabado ya, no ha muerto ni mucho menos. Pero se le nota un poquito más espeso a la hora de meter las manos. Yo creo que más espeso, pero no por cansancio, ¿eh? Yo creo que es por lo que decimos, que no, como al no encuentre, está pensando, dice, a ver cómo... A ver con qué me sorprende. Sí, y a ver con qué puedo yo sorprenderle, ¿no? A ver si le tiro por un lado, a ver si viene, ahora le mete una buena derecha. Yo creo que es un poco de todo, ¿eh? Porque también el cansancio... Hombre, lógico, estamos en el octavo asalto. El noveno ya. Svic también se ha dado cuenta que es sensible, o sea, que le entran los restos bien a Julio César Chávez Jr. Debería dejarle un poquito más de distancia, que es lo que le conviene al alemán. Un paso ahí lateral ahí del Junior, que hace más cosas, ¿eh? Hace más cosas. En cada pelea introduce algo nuevo, sigue progresando. Adecuadamente, ¿no? Progresando adecuadamente. Y está en la cita de su vida. ¿Cuántas noches habrá soñado Julio César Chávez con estar en estas circunstancias? Con un campeón del mundo, sí, actuando momento. De local, con toda su gente, con su padre. El momento de la verdad, sí. El momento de la verdad y con un rival que nadie puede criticar su valía, desde luego. Y que además lo está acreditando a lo largo de toda la pelea, que es un boxeador de una pieza. Me está dando un poco la charla el referee, pero no sé muy bien por qué. Yo tampoco lo sé. Ahí, ese es el boxeo del alemán, el que él quiere. Pero ahora tiene que... ¡Ay, wow! Un buen intercambio de los dos, ¿eh? Llegando bien. Si es que se están llegando mucho a lo largo de la pelea los dos. Levanta el brazo Svic, como diciendo, bueno, yo estoy contento con esto y eso no me gusta. Porque siendo absolutamente objetivo, yo creo que va ganando Julio César Chávez, desde mi punto de vista, esta pelea. En su calidad de invicto estará también pensando, tampoco he recibido tanto, estoy bien, claro, estoy pero quiero boxeando. Decirte que estamos en... O sea, ese levantar el brazo es, mi opinión, Emilio, es como que lo hace como él diciendo, no, yo estoy muy bien, y no estás tan bien. No, un poco, o sea, pues no para... ganando... Clarísimamente. Eso, no, para... de cara a la galería, pero... Ni mucho menos. Hay también que hacer más, ¿eh? Un poco también, pues eso... Para animarse el mismo. Exacto, un poco para animarse, para que vean en la esquina que él está a gusto, está cómodo, pero estamos viendo, sobre todo en estos últimos asaltos, yo creo que ha empezado muy bien Svic, la primera parte el alemán la ha controlado bastante bien, y ahora en estos últimos asaltos se le ve fuerte a Chávez, se le ve con chispa y ritmo, y a Svic está un poquito, pues esa espesura de la que hablamos, que le cuesta ya precisar bien las manos, y en esa media pues no está sacándole partido como debería un buen boxeador alemán como es él. Y duro, y se le ve súper bien entrenado, muy, muy dentro de la pelea, pero creo que también le ha sorprendido un poco la velocidad de Julio César Chávez Jr., velocidad de manos, la verdad es que es muy veloz. ¿Y no crees también un poquito que le está sorprendiendo que está muy agresivo, que en momentos ahí que están en el infighting, en la corta y en la media distancia, saca como violentamente las manos Chávez? Sí. Y tú estás diciendo un poco, Svic, oye, está más agresivo de lo que yo esperaba, sí, ¿no? Sí, y en el décimo round. Sí. Mira, se cubre ahí porque no ve el hueco él. Es que la saca vaciándose, ¿eh? Le ha pegado muchas abajo, ya se está intentando defender, amigo, de... Ahí estamos. Y pesa mucho esas manos a lo largo de un combate. Eso es lo que cuando comentaba Emilio, que se le ve un poquito más espeso, es que todos los palos que hemos comentado, que ahora le ha tirado uno bueno abajo Svic, todos esos palos que han sido cuatro, que no se ven mucho, que parecen que, bueno, que no pasa nada, ahora dice, joder, no sé qué me pasa, pero las piernas me pesan más de lo que yo creía. Sí, porque de arriba, como decimos eso siempre, es. Un boxeador puede recibir un golpe, se puede recuperar, me ha pasado el apuro, pero de los golpes en las costillas, de los cientos de golpes que le está propinando Julio César Chávez Jr., esos se van acumulando a lo largo de la pelea. Y se notan en las piernas, que te quedas ahí paradito. Te empiezas a quedar fijo, y como hace él, que ha hecho ya el gesto Svic, de que se junta, se pega bien los codos a los costados, sí, dice, sí, no quiero más aquí. No quiero más las costillas. No ventila bien, está más agarrotado.
se le ve a Svik y bueno, pues eso no son los asaltos más adecuados para tomárselos de respiro, porque la pelea está bastante nivelada y el que se lleve quizás estos asaltos puede ganar el combate. Pues yo creo que Svik le ha estudiado muy bien, ha aceptado esa pelea con Julio César Chávez Jr. en esa distancia porque lleva entrenándose tiempo para hacerlo. Lo que no ha calculado es lo grande que es, lo pesado que es y la rapidez de manos que tiene. Que eso no te das cuenta hasta que no estás dentro del ring con tu contrario. La verdad que tienen unos intercambios muy, muy auténticos. Es que es ahí tú por tú, no, ni medio metro y venga, ahora tira bien el alemán. Y el alemán está tirando todo lo que tiene. Sí, sí. Y se las come sin pestañear, Julio César Chávez Jr. Y es que al Junior, en cuanto llega el golpe de alemán, fíjate qué buena la izquierda que le ha metido ahora Chávez, que le ha dejado un poco frenado a Svik. En cuanto llega en buenas manos, con una agresividad increíble, se va al ataque otra vez, golpes abajo que no le hacen nada de pizca de gracia a Svik. Y todavía le quedan ahí, tiene algunos momentos que parece muy tosco boxeando Julio César Chávez, pero muy eficaz. Le está pegando mucho, un gran trabajo, de los mejores trabajos abajo, que he visto al Junior. Pero el Junior, sí, Junior está terminando muy bien el mexicano. Porque le ha parado ahí bastante bajo, le ha quitado mucho aire otra vez. Le está asfixiando ahora mismo a Svik. Le está asfixiando, está cogiendo muchos golpes, pero él impone su ley. Vaya peleón. Vaya peleón. Está un puntito por el... Digo, no un punto, sino como un puntito mejor. Sí, está terminando mucho mejor el combate. Y yo desde mi punto de vista, con lo igualada que iba la pelea al principio, todo esto le está favoreciendo, y además de manera determinante para un hipotético final a los puntos, que es lo más probable. Como veíamos casi al principio de la pelea, dadas las características, hombre, siempre puede haber un golpe, pero en estos dos boxeadores no creo ya que pueda existir un golpe de caos. Podría ser, por supuesto. ¿Qué cantidad de golpes están sacando por asalto los dos boxeadores? Sobre todo en estos dos últimos, quizás Julito ha sacado algunos más. Pero es muy veloz de mano, no la acompaña. Le pone un poquito más. A ver, los cámaras ahí de la HBO también, que se les va la olla, O sea, que eso no... alguno que dirán aquí y tal, dice no. Bueno, pues entramos en el undécimo round, que yo creo que al alemán, de verdad, lo que le sorprende un poco es que el Junior, en cuanto reciba algún golpe, va con una guerra y tiene ese puntito, como se suele decir, como un pelín más de determinación, ¿no? Sí. Como diciendo, como si tuviese, que es un poco una chorrada, ¿no? Sí. Pero como si tuviese más ganas de vencer que y le atosiga, esta es mi noche, ¿no? Y le atosiga mucho más, que es lo que el alemán procura tomar un poquito de distancia cuando puede, pero no le deja pensar. Es que decimos de verdad que dice, bueno, pero estará pensando. Es que pensar recibiendo golpes y sobre todo con esa presión física que ejerce, porque se apoya en él, está siempre encima de él, es muy complicado pensar. Esto parece el típico corredor que lleva ya 5 vueltas a la pista. Parece uno que acaba de bajar de casa y se pone a correr al lado de él, ¿no? Ahí tiene esos destellos. Uno que está ahí bastante, le cuesta incluso caminar, le cuesta sacar las manos, y Chávez está mucho más fresco y se está llevando la pelea precisamente por estos últimos asaltos. Y porque está imponiendo sus ideas, se las está imponiendo a Svik. Svik es un boxeador a lo largo de su trayectoria muy inteligente, es un extraordinario boxeador, pero llega un momento que no puede salvar ese problema técnico que le está planteando. El público está totalmente volcado, ahora un upper que le ha estallado, se queja abajo, no, majo. No, no, lo que te estás es roto, pero de los palos que te está pegando. No, se le están yendo. Ahora está muy roto abajo, Ahora lo ha notado el alemán. Intenta, pero hay un momento como que vamos, porque es el campeonato mundial y porque es un campeonísimo, porque tiene alma, pero si no ha estado a punto de doblar la rodilla por el castigo al que le está sometiendo el mexicano. En la línea de flotación, fíjate. Quien haya criticado tantísimo a Julio César Chávez Jr. tiene que estar ahora mismito mínimamente replanteándoselo. Está haciendo una pelea bravísima. El contrario es de primerísima línea, como es Svik. Y la pelea que nos están regalando es inmensa. Y si había alguna duda, yo creo que le está decantando ya el hijo de la leyenda. Y además no es... Le está pegando en los flancos, le da igual que el hígado esté al otro lado, que ya lo sabe. Trabajo de demolición de Julio César Chávez Jr. frente a Sebastián Svik, amigos del box, con un trabajo terrible
al cuerpo, a la zona hepática, le está castigando, que le está haciendo que ya no tenga ni piernas ni fuerza, ¿eh? Es Vic. Se está imponiendo en este asalto. Importante. Poderosísimamente. Y lo tiene muy aprendido desde el primero. Sabe que los árboles se cortan, ¿no? Como dicen, desde abajo. Sí. Y la verdad, y lo has dicho tú mismo, Jaime, dices, trabajo abajo, estamos ya en el asalto número 11. Es que ha empezado, ¿verdad? Cuando hemos dicho, a partir de octavo o noveno se va a notar. ¿Cómo se ha notado? Fíjate, otra vez. Qué bien. El alemán, qué valiente, cómo aguanta. El alemán está deshecho ya desde séptimo, octavo asalto, ya da un bajón importante. El momento menos adecuado para dar un bajón, pero claro, cada uno, eso no lo programa pero nadie. El bajón no ha sido como consecuencia de un problema físico ni nada, sino ha sido de la labor del trabajo de demolición de, sí, de Chávez Junior. Bueno, las dos cosas. También oye, los atletas, por muy bien preparados que haya, pues a lo mejor no dosifican. El que ha dosificado magníficamente Julio César Chávez, que ha llevado un ritmo de pelea muy bien, muy... Pero es muy, que lo hemos comentado, cuando lo hemos visto, lo hemos comentado, que le ha castigado mucho. Y entonces, ay, amigo... Ahí se queja, se desvía un poquitín, pero claro, dice, esta es la mía. Y qué bien se desenvuelve Julio César Chávez Jr. en las dificultades, en la parte dura de las peleas, como estamos ahora mismo, y cómo el boxeo de Zvick necesita de un poquito más de frescura. Sí. Pues o levanta este asalto, yo me parece a mí que va a perder Zvick, ¿eh? Como siga. Pues sí, yo creo que va a haber nuevo campeón. Bueno, dependerá de los jueces, pero ahora mismo yo creo que el trabajo final de los últimos asaltos de Chávez ha dado la vuelta. A ver cómo frena ahora a un Julio César Chávez. Bueno, pues estamos en el duodécimo y último asalto, amigos del boxeo, de este campeonato del mundo del peso medio, Staples Center, en Los Ángeles, California, en LA. Sebastián Zvick, que ha venido a disputarle la corona a Julio César Chávez Jr. Zvick, el alemán, frente a Chávez, el mexicano. En la segunda parte de la pelea, el Junior le ha dado, yo creo que la vuelta... Bueno, no la vuelta, que la pelea estaba muy igualada y la ha dominado con bastante claridad, merced, desde mi punto de vista, a un extraordinario trabajo que le ha quitado mucho pie al alemán, y ya haya podido Chávez imponer su ley. Qué valiente, sí. También, ¿eh? Sí, le está impactando ya a placer. Sí, se está quejando en exceso, pero... A placer, está ya en la recta final. A unos minutos de su sueño, ¿no? Si se decanta la pelea por puntos, pero yo creo que va a intentar, ¿no? Noquearlo por todos los medios para que no haya ninguna duda. Es que el último round es el último round en el que tendría que Zvick hacer lo que está haciendo Chávez, y sigue siendo Chávez el que lleva toda la iniciativa, el que tira más golpes y el que hace más daño. Físicamente el trabajo de Chávez, magnífico. Está muy bien, termina muy fuerte, mucho mejor que Zvick, independientemente de todo el trabajo que le ha hecho a la zona de flotación, a los costados. Bueno, ahí se la ha ido abajo ya un par de veces. Es que se le echa un poquito encima. Sí, no puede, el alemán está ya bastante lastimado. Y está haciendo un esfuerzo por defender su cinturón, que no es poco. No, claro, es que ahí... Y le ha apuntado, fíjate como que a gusto ha estado, castigando tanto de izquierda como de derecha al alemán, ¿eh? Está lanzado ya. Pues estamos en el último minuto, amigos del box. Se quedó sin ideas Zvick hace ya tres asaltos. No sé, tengo aquí controlado desde el séptimo, el combate ha cambiado y ya se ha tornado ya claramente favorable al mexicano. El mexicano se ha encontrado a gustísimo de ese asalto, ya se ha visto dominador de la pelea. Es que le quita el sitio, se le echa encima a Chávez y le quita espacios, no tiene Zvick, dice, vete un poquito más lejos para que te pueda pegar, pero no, se le echa encima, le quita espacio, le metió una buena mano ahora Chávez Jr. otra vez. Y Zvick dice, es que no tengo ya ni resuello para dar el paso atrás y tomar la distancia. Qué valiente los dos, qué bravo Julio César Chávez, qué entrega. Ahí le está pegando la cinturilla. ¡Oh, magnífica pelea! Bueno, vaya peleón, amigos del boxeo, ya se lo habíamos dicho, que iba a ser una gran pelea, que al final hay que ir a las cartulinas de los jueces. Esos tres señores que están sentados ahí bien cerquita son los que han tomado nota.
y son los que van a decidir quién es el vencedor. Para mí, la victoria es para Julio César Chávez Jr. Yo creo que ha ganado la pelea. Yo creo que la ha ganado. We go to the score totals. Steve Morrow scores the bout 114-114 even. Nulo. Raúl Caiz Jr. 115-113. John Cain. Eso me sale 116-112. The winner by majority. Ese es el mío. And new. Bueno, qué alegría. Decisión mayoritaria. Canulo también nos han pasado tres joyas. Es que es lo que digo siempre, la pelea es que la ha decantado claramente, aunque tú tengas en las primeras, como decía un poco Emilio, la primera parte un poquito de ventaja, es que te ha ganado, pero bien, la última fase de la pelea. Sí, pero claro, pero analicemos un tema. De los seis últimos asaltos, para mí lo gana Chávez casi la totalidad. Sí. Pero los seis primeros. Pero lo ha ganado los seis primeros. Ha sido igualado.